Bueno, nosotros vamos a ir ahora con la entrevista con el doctor Alberto Franceschi y vamos a analizar. Yo les ya les pido de entrada perdón a ustedes, porque vamos a poner algunas declaraciones de Maduro, ¿vale? Y eso, claro, eso siempre ofende un poco. Entonces, bueno, pero bueno, el hecho es que pues ha hablado, así que hay que comentarlo. Bueno, creo que ya tenemos al otro lado de la línea, yo le escucho y le veo perfectamente al doctor Alberto Franceschi. Muy buenas tardes desde España, doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, yo estoy calibrando aquí la imagen para poder ponerla en pantalla, yo le veo perfectamente, ¿eh? Pero de momento no le ve la gente, ahora le va a ver. Ahora va a ver. Bueno, a ver, yo le tengo que pedir perdón a usted porque vamos a escuchar a un personaje. Que a veces, uf, hay que hacer un esfuerzo para escucharle terrible. Y es que Maduro ha hablado. Entonces pues. Bueno, vamos a poner en pantalla lo que este ser ha dicho y si quiere usted lo comentamos. ¿Le parece? Vale, bueno, ya estamos viendo al doctor Alberto Franceschi. A ver, un momentito, ya le tenemos aquí con imagen. Bueno, vamos a ver que localizo las declaraciones. Vale, aquí le tenemos, aquí le tenemos. Bueno, yo ya les digo a todo el mundo que de entrada que nos perdonen porque las burradas que vamos a escuchar, pero yo creo que tienen explicación, pues la verdad es que son, pues eso, pues dignas del narcodictador. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver un momentito. Aquí las tenemos. La democracia otra vez, incluirlo en la. Estoy apartando palco. Le dije a Silvia que consiguiera unas buenas cotufas, porque me voy a sentar en mi butaca con el televisor prendido con mis cotufas a ver a Juan Guaidó votando el 21 de noviembre. Y allí aplaudiré porque lo logramos. Incluirlo en la democracia otra vez, incluirlo en la. Estoy. Bueno, estas declaraciones que ya les digo, perdónenme ustedes por ponerles en pantalla al personaje. En fin, bueno, esto ya ha ido escalando hasta el punto en el cual Maduro pues se ha permitido incluso el decir que quiere a Guaidó en prisión. Claro, a mí yo, a ver, si esto fuese de nuevas, a mí me convencían, a mí me volvían a engañar, ¿vale? Pero claro, como ya llevamos determinada historia y ya llevamos conociendo a estos personajes, pues ya sabemos cuáles son sus modos y maneras. Mi análisis, doctor, y le doy la palabra y le pido que me corrija, por favor, porque yo sé que aquí, aunque sabemos que son trileros, a veces me los pueden hacer los triles, yo creo que están jugando a legitimar otra vez a Guaidó, ¿no? Como han visto que se les ha visto de lejos ya que esto era un teatro, han dicho, bueno, voy a ver si amenazando, si con todas estas historias, legitimo ante la comunidad internacional que este señor es trigo limpio. ¿Me equivoco? Que se legitime es Maduro y usa para ello es una amenaza, es una certeza de evolución normal de los acontecimientos que el tal gobierno provisorio, gobierno alternativo, gobierno, ya ni le pusieron tantos nombres al de Guaidó, Sí. que era sencillamente una estafa. El gobierno del señor Guaidó y de la MUD en el exilio, reconocido por Estados Unidos, era y es una estafa desde el primer día. Solo que lo lograban disimular con esta especie de ropaje del apoyo del campo democrático internacional, el llamado Grupo de Lima, la OEA. La diplomacia americana activa logró 55, 60 gobiernos que lograban ese reconocimiento. Bueno, de todo eso se burló la gente esta de la MUD, porque la gente creyó en lo de que estaban efectivamente en una pelea sin cuartel contra Maduro. Nosotros desde adentro y en una minoría caramba, acorralada y apaleada, dijimos siempre, es una estafa. Desde el primer día, no es que esperamos 20 días, un mes, 2 meses para decir, el señor Guaidó va a estafar, está estafando, esto es una estafa. Porque teníamos los antecedentes de 19, 20 años, ya yo no sé si estamos en el año 20 o el 21 del chavismo, y a nadie, por lo menos como a mí,
que tuve 2 años antes que ganara Chávez haciendo campaña contra esa presidencia, y me postulé a la constituyente contra ese proyecto chavista de constituyente, etcétera, y fui de la oposición durante 20 años, a mí no me iban a embaucar en la defensa de una propuesta que a todas luces es la del globalismo, la de entenderse con la izquierda, con los... Y el chavismo, para serle sincero, es lo peorcito de la izquierda, pero es la izquierda mundial. Ellos se reconocen mutuamente. Para el que no tenga una idea aproximada de lo que quería Chávez y lo que quería Maduro, vean a Podemos. Es su creación financiada desde el primer día. Vean las maletas de Delcy, 40 maletas llenas de qué, o de cocaína o de dólares, conducidas por el ministro Ábalos para, digamos, aminorar las contradicciones que podían todavía existir cuando buscaba Sánchez algún pretexto para medio quedar bien con la oposición y medio quedar bien con Maduro. Y bueno, la execrable Delcy, el segundo personaje del gobierno, que en el espacio Schengen no podía aterrizar, y ella aterrizó, estuvo allí con el ministro Ábalos, llevó 40 maletas. Y sí, exacto. Las 8 o 10 explicaciones que dio Ábalos, ninguna fue satisfactoria. Ellas eran ya un preludio de que había un cambiazo en la propia diplomacia española, de que las hipocresías del señor este que está en la Comunidad Europea, el catalán, ¿cómo se llama? Borrell. Ya eran absolutamente, digamos, de adorno, lo que pudiera decir. Es decir, vamos en la vía de que Europa entera reconozca a Maduro. Claro. Vamos a que Europa entera se desenganche de lo que fue una política heredada de Trump, pero nunca, digamos, que rompió con su propio personal del Departamento de Estado, que es el padre de esta criatura. El Guaidó es hijo de la política del señor Shannon. El señor Shannon era el que trataba con Maduro y Diosdado antes del desconocimiento por parte de Trump. Y Shannon conservó sus pupilos allí. El asistente particular de Shannon en el Departamento de Estado era el señor Story, el embajador de Estados Unidos en Venezuela durante el gobierno de Trump y ahora en el gobierno de Biden. Hay continuidades que la gente a veces no entiende sobre una diplomacia que es globalista y que nunca desenganchó totalmente del globalismo en los tiempos de Trump. Por eso hay cosas que la gente se las achaca a Trump, no seré yo el que le lave la cara, además no lo necesita, pero el señor Trump, digamos, con su diplomacia tuvo allí a prominentes representantes de las viejas políticas. El primero de ellos fue el señor Tillerson, de la Exxon, que fue el primer ¿cómo se llama? Secretario de Estado. Después lo cambió a partir del lío aquel con Bolton, etcétera, y el desenganche del señor Tillerson. Parece que, bueno, fue demasiado evidente que Tillerson era un personaje muy incómodo. Ahora se sabe, por ejemplo, que, bueno, mejorando la imagen que yo tenía de Tillerson, Tillerson actuó de emergencia en un traspié de Trump cuando Abu Dhabi y Arabia Saudita le declaran prácticamente la guerra a Qatar, y Trump se suma aceleradamente al frente anti-Qatar, y Tillerson le recuerda, pero Trump, escúchame, es que la mayor base aérea de todo el Medio Oriente la tenemos en Qatar, y desde allí salen todos los aviones, las expediciones aéreas para combatir en Afganistán. Es como un falso problema este que está. Total que Trump se retiró del lío ese que tenían Abu Dhabi y Arabia Saudita, porque esa complicada, el que se mete en el Medio Oriente termina enredado en cosas inenarrables. Sí. Por ejemplo, la batalla contra ISIS es una batalla contra una criatura del propio Departamento de Estado de la época de Bush. Sí, o sea, señor. Sí, y ahora lo de Afganistán es una herencia también del globalismo de la época de Clinton, Bush y Obama. Totalmente. Y Trump no logró trataba y lo hizo bastante bien de desenganchar de esa guerra, pero un año antes de que finalmente formalizase la salida definitiva,
viene, chicos, el cambio de gobierno y Biden puso la que puso. La torta gigantesca esta que vemos, una retirada desordenada. Pregunto, 150 mil soldados de un ejército súper bien equipado de Afganistán, de golpe se fuma completamente con un equipo militar impresionante que lo haría la sexta o séptima potencia militar del mundo, sí, sí, a ese ejército de Afganistán. Sí, sí. Pues esas son las cosas, mis amigos, que no tienen una explicación simple. Si no se va a la diplomacia americana de décadas, si no se va a los líos estos que ha armado en la diplomacia mundial, en el propio Estados Unidos, con lo alto. ¿Quién hizo a China, chicos? ¿Quién hizo la potencia económica impresionante de China? ¿Quién la hizo beligerante al punto de que es un competidor masivo en todos los terrenos con los propios occidentales? La hizo Estados Unidos, desde los tiempos de Nixon, cuando fueron allá a hablar con Mao Zedong por su lío contra Rusia. ¿Ya? Y entonces, y contra Brezhnev, etcétera, entonces, bueno, mejoraron un poco la situación con Rusia, pero gracias a la presión de la presencia china como aliado fundamental de Estados Unidos. No se explica la guerra de Vietnam, en la que Estados Unidos salió con las tablas en la cabeza, sin una especie de juego también macabro entre China y Rusia para, digamos, tratar de presionar en ese frente occidental asiático que Estados Unidos no quería arrodillársele. Y entonces la pagó Vietnam. Hoy Vietnam es uno de los grandes exportadores hacia Estados Unidos. Y China lo fue durante estos 25, 30 años de aceleradísima recuperación económica de la economía china, ya bajo signo capitalista, aunque con el totalitarismo del Partido Comunista en la conducción del Estado chino. Esas complicaciones son las que nos hacen a nosotros una simple piecita menor, un peoncito del ajedrez mundial. Maduro y Chávez eran del juego geopolítico al lado de China y al lado de Rusia, al lado de Irán, y sí, como peón allí sustituto, los propios cubanos, que lo que hicieron fue chulearnos 20 años, porque hemos mantenido la economía cubana 20 años. Entonces, finalizada la presencia rusa en muchas partes del mundo, porque Rusia se replegó sobre sí mismo. China, decepcionada de Venezuela porque le metió un dineral a aquel gobierno y se robaron, chicos, 30, 40 mil millones de fondos chinos, se los robaron los funcionarios chavistas. Siendo que Cuba está en escombros actualmente, y ¿cómo se llama? E Irán está contenido, ¿cuál es el futuro nuestro? La vuelta al redil norteamericano de la mano de los globalistas y de Biden. Y esa molestia que había de una oposición beligerante contra Biden, contra Maduro a nivel mundial y protegida por Estados Unidos, ¿qué hacemos con ella? Le vendemos el arma. ¿Y qué dicen los opositores? Pues vendidos nos quedamos. Vamos a marchar entonces con Maduro. Y resulta que todas las banderas de 20 años, mira, lo más doloroso de todo esto son los presos políticos y militares, claro, los que han sufrido tortura, los que se han mamado 10, 12, 15 años presos, los que están perseguidos, el gentío que se ha muerto de hambre y de privaciones de toda naturaleza en Venezuela. Todo eso, ¿qué pasó? Que la oposición les entrega el alma a toda esta población venezolana. ¿Qué podemos hacer los responsables a un digno que podemos quedar de esa oposición? Que no pertenecimos a esa parranda del globalismo, a esa parranda de la MUD y a estos sin principio absoluto que hoy nos venden el alma con Maduro, que antes no la vendían con Chávez. Esta es una historia de 20 años, amigo sí. Luis. Son 20 años de capitulaciones que ha reunido esta gente. Solo que en el último año y medio, dos años, bajo el alero del Trump, disimularon un poco para finalmente volver, como dicen, perro que come manteca, mete la lengua en tapara, decimos en casi vulgar, el refrán criollo, que es que un perro que está acostumbrado a comer la manteca de la cocina, sencillamente busca en las taparas, que son utensilios, digamos, de cocina para ver dónde consigue la manteca. ¿Ven? Esta oposición de pacotilla busca en los resquicios de la diplomacia americana sus verdaderos aliados. Shano, la vieja tradición de entenderse con el globalismo y con los izquierdistas,
Estos son los mismos autores del plan de paz con la FARC, chico. Estos son los mismos que llevaron a Obama a comer en un paladar cubano. Estos son los mismos padres de la criatura de toda la vocación absolutamente, digamos, capituladora de la OTAN en todos los aspectos. Estos son los mismos actores de Venezuela bajo Chávez, bajo Maduro, que nos entierran el alma con tal de salvar los intereses de los monopolios de quienes estén detrás de las tareas de sacar utilidad de un país exprimido y expoliado como nosotros. No sé si esto es un marco general que pueda servir para explicarnos estos vaivenes de la oposición venezolana. Es que, a ver, es que el resumen y todo lo que acaba de decir es que sería para varios programas, para poder debatirlo tranquilamente. Yo voy a apuntar simplemente a varias cosas. La primera que a mí me impresiona la mala calidad de los traidores a Venezuela, porque Guaidó no sabemos dónde tienen los dineros. Leopoldo, Caprilit, o sea, es que no sabemos que no han pagado ni al tribunal en el exilio, ni al tribunal que habían constituido en el exilio, que son gente, los altos magistrados, pues que uno está trabajando con determinadas edades de barrendero, otro está de carnicero, otros porque es que no han cobrado. No han cobrado. Y a mí me asombra, esto es una de las dudas que yo tengo, porque yo tengo, o tenía en estima, ahora lo tengo bajo duda, a Mike Pompeo, porque digo, bueno, ustedes no estaban vigilando nada. Ustedes no, cuando derivaban los fondos que requerían de la dictadura, no, o sea, ahí no había un control. ¿O cómo es esto? No había, porque es que luego Guaidó dice que no le han pagado. Y muy claro, Estados Unidos dice, oiga usted, que aquí están los números, que usted lo ha cobrado. O sea, es un desastre. Pero de todas formas, le enseño la noticia porque por esto era mi apreciación, ¿de acuerdo? Y me da su opinión, ¿vale? Vamos a ver, y además la vamos a poner en pantalla completa para que la pueda ver también toda nuestra audiencia. Esta es una noticia que llevan muchos medios, pero de la cual se hace eco el digital, la versión digital de ABC Internacional. Y dice tal que así, la amenaza de Maduro de encarcelar a Guaidó tensa el final de la segunda ronda de diálogo. Entonces, claro, por esto es por lo que yo le preguntaba a usted que si aquí estaban intentando darle algo de legitimidad a Guaidó, porque que claro, es que ya no engaña a nadie. Entonces dicen, bueno, vamos a ver si amenazándole un poquito, es un show. Claro, pero es que ya no nos engañan, por favor, no nos tomen más el pelo. Así es. O sea, por Dios, córtense un poco, que les hemos pillado, tengan dignidad. Yo creo que por fin, primera vez en 20 años, creo yo, no es un autobombo, tómalo por favor con pinza lo que te digo. Primera vez, Luis, que yo puedo ser comprendido. Esa es claro. Una lucha de 20 años, no solo yo, hay otros muchos como yo, que están en la misma tesitura de años y años, peleando contra esta plaga que nos tocó a Venezuela, del globalismo en sus formas de izquierdosas y de la comunidad de los socialistas. Todos sus partidos son socialistas, chicos, de Venezuela, porque son la herencia del viejo régimen socializante de Acción Democrática y de los socialcristianos. Venezuela no pega una desde 1958, cuando se inauguró la democracia venezolana, y teníamos antes por lo menos las ventajas de una democracia representativa. Chávez la heredó, no modificó nada sustancial de la economía, le bastó profundizar un poco más el estatismo, pero Venezuela es una economía de economía capitalista de Estado muy fuerte. 8 de cada 10 dólares en Venezuela los producía era la propiedad de Estado, un chorro petrolero sin parar, y bauxita, la que quisieras, y cómo se llama, mineral de hierro, oro, etcétera, etcétera. Y entonces teníamos un Estado riquísimo. Ese Estado riquísimo lo heredó Chávez. Y las pocas empresas privadas significativas que había, se encargó de liquidarlas y montar un estatismo asfixiante. Al punto de que, bueno, no hay dolientes. Toda esa burguesía que era parasitaria del viejo Estado siguió parasitaria en una buena medida del Estado chavista. Por eso no, el expropio, o sea, el famoso de Chávez. ¿Tú te acuerdas que él se paseaba por las calles allí cercanas a la Plaza Oriente? Sí. Expropiese, expropiese.
eran edificios, chicos, eran donde había una joyería, se antojaba de esos edificios, pero se limitó a algunas cirúrgicas pequeñas, metalmecánicas, etcétera, y algunas de las grandes familias jodas de Caracas. Pero no hay, en definitiva, un cambio radical de la economía bajo Chávez. Era apenas la administración del viejo Estado capitalista populista de los socialistas de la Segunda Internacional, de Zapatero y de Rodríguez, y ¿cómo se llama? Y de Sánchez. Es esta misma internacional socialista, la de Acción Democrática, de Henry Ramos, que es el eje pensante de toda esa oposición, es el que pone a Guaidó al lado de el amigo este, ¿cómo se llama? Leopoldo López, cuyo padre está en el PP de España, y él va a España y lo recibe Sánchez, porque Sánchez es de esa misma cuerda, preso en su casa por conveniencia parecida a esta de querer ponerlo preso a Guaidó. Sí, tenían a ¿cómo se llama? Leopoldito en la casa, e iba Zapatero a visitarlo a la casa, y se hacían las negociaciones en la casa de este joven. Lo sacan finalmente de la cárcel, inventan una fuga, es mentira la fuga, todo eso está preparado, y entonces montan con la socialdemocracia europea, borrar mediante todo ese camino tortuoso para desmontar el gobierno Guaidó, que en definitiva, según la propia concepción del único tipo pensante que tienen ellos, que este que te acabo de nombrar, el de Acción Democrática, tipo, ese era un gobierno ficticio desde el principio, y entonces lo vemos finalmente saliéndose con la suya, diciéndole, bueno, ahí está el resultado, fueron 2 años de impostura, y entonces los recibe a todos otra vez. Todo eso está dirigido ahora es por Zapatero, el único tipo que ha logrado reunirlos a todos bajo la misma égida de que obedecen los dictados de la socialdemocracia europea, donde él es el brazo ejecutivo, digamos, zarroso que tiene la socialdemocracia europea y española en particular, para entenderse con la FARC, chicos, pues son los abogados de la FARC, son los abogados de Maduro, son los abogados del SAT ese, que está preso ahí en Cabo Verde, que maneja una fortuna gigantesca propia de las plata del narcotráfico. Esa es la misma gente, abogados de Castro, abogados, ahí tienen ustedes a la gente de, ¿cómo se llama? De Podemos, tiene el abogado de la FARC. Sí, sí. El abogado de la FARC es parte del tinglado de la fuerza dirigente de ese mismo partido. De manera que nosotros tenemos la peor de la suerte de ser manejado por el chavismo, que es el ala dura del socialismo de los progres, y el ala blanda, que es el Leopoldito López, el Capil y toda esta gentuza que nos ha vendido el alma por 20 años. En el medio, un pueblo que perdió toda su riqueza, perdió todo su nivel de vida, perdió todas sus escuelas, perdió toda su medicina, perdió todo lo que teníamos, los dólares, todo, y nos hemos convertido en un país de paria. 80-90% de la población sin los recursos elementales para poder sobrevivir, y 8-10-4% viviendo en una economía dolarizada, habiendo perdido la moneda y convirtiéndonos en una especie de agencia del delito mundial, de ver qué nos deja el narcotráfico y ver qué nos deja el contrabando de minerales, etcétera, que es de lo único que vive ese gobierno zarrapastroso de Maduro, que hoy puede lucir, digamos, el diálogo en México con este otro atrasado mental que dirige México, y que entonces es el abogado, pues, de las peleas contra la ultraderecha. Ahí anda el tonto, es que me provoca insultarlo. Está López Obrador diciendo que Vox es la ultraderecha. No sé qué cosa, bueno, que se ha llamado de todo. Sí, impresionante. Bueno. Mira, yo no sé qué parió América Hispánica, pero carajo, qué personajes hemos parido en estos países. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ya va. Son los hijos de Zapatero, que es de ustedes. A ver, sí, vale. Pues sí, sí. Y Casado haciendo mérito para ganarle. ¿Eh? Vamos a ver. Yo lo primero, porque se nos va acabando ya el tiempo. Lo primero, agradecerle que bueno, pues que diga, como siempre, valientemente, pues lo que está sucediendo aquí, porque yo me he quedado un poco asustado como toda la prensa sigue dando bombo a este tema, con Guaidó y con Maduro. Yo me imagino que seremos de los poquitos medios que están contándole a la gente lo que está sucediendo. No han entendido todavía. Es sorprendente.
Bueno, hombre, a la primera yo entiendo que nos engañen. Yo de los primeros, ¿eh? Que conste. Pero hombre, ya no cuela. Hombre, esto, esto es un es ya un insulto a la inteligencia. Enrique, te decía que yo celebraba que por primera vez en mucho tiempo por fin podían oírme y creerme. Ya. ¿Y por qué no empiezan a oír a los que desde el primer minuto dijimos que era una estafa? Bueno, es la suerte de tener amigos como tú que nos dan audiencia en España. Bien, quizás aprendan también hasta sobre la propia España. No, claro. A ver, ¿cómo amaneció tu amigo Casado hoy? Tratando de cerrarle el paso a la jefa de la Comunidad de Madrid, a la Díaz Ayuso, para que sea presidenta del PP, y haciéndole guiños al alcalde, para ver qué trapisonda anda armando este hombre después de haber echado a la ¿cómo se llama? A la diputada esta por Barcelona, sí, a Cayetana. Después de haber peleado con Vox, insultado a Vox, ahora va a insultar a Díaz Ayuso. ¿Qué es lo que anda buscando Casado? ¿Que derroten al PP? O sea, llevarlo a números que sean más, hagan más necesaria la alianza con el PSOE. Es una cosa rarísima los cálculos, sí, de esta gente. Sí, es globalismo. Ese es el típico maniático de que debe gobernarse en acuerdo con la izquierda, y eso incluye el poder judicial de ustedes, al que está en venta en este momento en manos de ese pacto posible de Casado con Sánchez. Así es. Así es. La verdad que estamos en un brete con ese tema y estamos a puntito de perderlo. O sea, yo me siento, y esto lo comentaba con el jurista el otro día, yo me siento como si nuestro poder judicial estuviese en una cuerda floja y estuviésemos dándole golpes al equilibrista. O sea, estamos en una situación muy delicada. Esa es la verdad. Una cosa que no quiero pasar por alto de su... Mira, Ramos, sí. Ayub se llama, el jefe de Acción Democrática Lo perdí en el ajite de la conversación. Ramos Ayub es el jefe de Acción Democrática y el único ideólogo que tiene cabeza propia para el mal, para todas las trapisondas que se le puedan ocurrir, pero es el pensante. Él les dijo que iban a fracasar y fracasaron. Pero acompañó, por supuesto, el suicidio. Solo una cosa, es que ha dicho usted algo que yo no sé si es... O sea, aclárelo un poco. ¿Cómo que Zapatero está gestionando allí, es el que está ordenando el tema? No solo eso, sino que le asignó Maduro una mina de diamantes, de oro y de diamantes. Eso no lo dije yo, eso lo dijo aquella loca del turbante, abogada de la FARC, que lo declaró en un programa de radio, que Zapatero, el gobierno venezolano aislado como está, a veces nos ayuda y tal. Por ejemplo, a Zapatero le tienen una mina de oro tiene Zapatero en Venezuela. Ese es el autor de 9/10 de estos acuerdos, entre piernas y entre sótanos, que Zapatero nos ha legado como su obra, pues, magna en América Hispánica. Se fue para Ecuador y para Bolivia. Y para... Él vive viendo a ver cómo nos vende el alma en cualquier parte de América. Ok. Bueno, pues le daremos seguimiento también a esto. Doctor, muchísimas gracias. No sé si se queda algo en el tintero. Deberíamos seguir hablando una hora por lo menos. No tenemos una hora, pero sí que tenemos los últimos instantes del programa. Si se le ha quedado algo en el tintero, que lo diga. No, chico, es broma. Muchas gracias por tu miércoles. Solo que son tantos temas de lo que hay que poner al día a la gente, porque el tema es este. Poner al día. Nos han traicionado, nos han vendido el alma. Hay muchos temas en el ambiente, hay la actualidad que nos devora. Sí. Este bendito giro en la política norteamericana. Si sigue mal Trump y si sigue imponiéndose la agenda globalista, estamos mal nosotros. Sí. Porque ese es el problema. Todo esto viene de la caída de Trump. La izquierda y el globalismo en América Hispánica ha cobrado un impulso impresionante. Y los charlatanes en Europa también. Porque Trump tenía una voz segura a Occidente. Y ahora, prisionero de sus propias deudas con el viejo lenguaje de la diplomacia norteamericana, quizás Trump no ha sido todo lo claro que ha debido ser. Pero lo que sí sabemos es que el señor Biden habla clarísimo. Para enterrar a Estados Unidos no hay quien les gane. Está y claro. Nosotros somos parte de ese entierro colectivo de Occidente. Pues sí. Ese es otro tema. Doctor, que muchísimas gracias, de verdad. Un placer siempre escucharle. Y la verdad que agradecido, pues, porque viene y ya no nos sentimos tan solos, o sea, en estos análisis que hacemos. Muchísimas gracias. ¿Le veremos por el canal de Repúblicos TV?
Gracias, así es. Bueno, pues ya lo saben ustedes, pueden escuchar al doctor Alberto Franceschi en el canal de Repúblicos TV, que dirige, siempre lo decimos, porque nosotros además decimos la verdad, brillantemente Joana Montenegro, y sí, podrán ustedes escuchar análisis de este tipo y muchos más. Un abrazo, don Alberto. Un abrazo, Luis. Hasta pronto. Bueno, pues este es el doctor Alberto Franceschi, que la verdad es que yo, sinceramente, yo siempre agradezco mucho que venga, porque veo las noticias y digo, hombre, nos están intentando colar otra vez a Guaidó. Digo, no será verdad. Y lo traemos y bueno, nos da el análisis extendido de todo lo que sucede. Pero vamos a ver, que nos lo están vendiendo en todos los medios. Pero que esta gente son unos sinvergüenzas que no tienen, pero vamos, pero ni esto de análisis o de moral o de un poquito de vigilancia acerca de lo que publican. Pero vamos a ver, por el amor de Dios, que no nos lo vendan. Después de todo lo que ha pasado, yo cuando comentaba el tema de Mike Pompeo, es que a mí me impresionó mucho. O sea, en el momento en el que tú tenías a Guaidó, yo ahí se me empieza a caer la venda de los ojos. Lo primero, no entendimos el tema de la ayuda humanitaria esta que quemaron en Venezuela y que Guaidó frenó a Trump para que no interviniese. Ahí se te empieza a caer un poco la venda y luego le ves que es que se está llevando los dineros, que es que aquí la oposición en España lo están utilizando para comprarse ellos propiedades, que luego no pagan ni a los altos magistrados. Tal, venga, hombre, por favor, ahora no me le venga usted a blanquear al personaje, ¿eh? O sea, en Venezuela no hay ahora otra salida que una intervención, pero claro, que es que ahora está Biden. Y en fin, ¿qué le vamos a hacer? Un abrazo a todos los venezolanos. Tuve un programa muy emotivo con Maybor, está en el canal de Sin Filtros, si quieren pasar y darle un vistazo. Es terrible, ¿eh? O sea, es terrible, porque se analiza qué es lo que ha sucedido, qué suerte han corrido muchos venezolanos y venezolanos. Y venezolana, se habla de prostitución, ¿eh? Está en el canal de Maybor. Maybor ha tenido la oportunidad de agarrar unos testimonios desgarradores de lo que está sucediendo allí. Y esto, pues, conviene compartirlo y conviene divulgarlo, porque si no lo contamos nosotros, pues no lo va a contar nadie. Y esto es la izquierda, y esto es el globalismo, y esto es toda esta panda que dice que son lo mejor del mundo, que son los más maravillosos, pero nos van, pues eso, pues a meter, pues eso, pues 2 metros bajo tierra mínimo. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a los miembros del canal, muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado económicamente en el directo. Muchísimas gracias a la comunidad 2.0, compuesta por miembros y patreons, que bueno, pues que nos impulsa y que hace que esto sea posible. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha dado like, que comparte esto, a toda la gente que nos ayuda con sus mensajes y demás. Y la verdad que yo, pues, agradecido de que estén ustedes por aquí. Muchísimas gracias, amigos. Ya saben que esta es su casa. Nos vemos mañana a más tardar. Y mientras, pues yo les diría que si quieren seguir ustedes enfadados, por favor, dennos un like y compártanlo. Y nosotros, a cambio, pues le daremos ese sano berrinche para, pues eso, pues para investir a la izquierda.